Good evening, teacher. Hello, Mr. Judy, can you hear me? Can you hear me, Mr. Judy? Good evening, teacher. Good evening, Mr. Carlos. Excuse me, teacher. Good evening. He cerrado el micrófono. Okay. Que siempre aquí pasa un tren y hace tanto ruido, no me gusta interferir con la clase. ¿Y es en realidad un tren o...? Ok, no, yo lo llamo el basura, el tren de basura. Ah. Pero suena como un tren y suena como un barco, pero hace un ruido tan enorme que se pasa como más de media hora sonando ese sonido. No, yo llamo el tren, pero él... El tren de basura, pero es el camión de la basura que recoge. Sí, sí. Es decir, que ya lo ha podido escuchar. Okay, well, good evening to everyone. Today we're gonna have another English class. This is, I think it is 17. This is the class number 17, if I'm not wrong. Estamos en la clase 17, si no me equivoco. Okay. Así que un poquito más y finalizamos el módulo 1. Okay. Módulo 1. Okay, so we're going to start with the class. Welcome to another. All right, so... Let's remember, vamos a recordar un poco sobre las preposiciones de lugar. Ok, lugar, place, preposition of place. Ok, ayer estudiamos este tema, está fresquito como dirían, así que vamos a recordar un poco las preposiciones. Por ejemplo, ¿cuáles preposiciones, which prepositions do you remember? Which prepositions... Do you remember? In front of. In front of. Next to. Next to. Excellent. What else? Behind. Behind. Under. Under. Between. Above. Between. Down. Over. Over. Among. Down. In. In front of. In front of, excelente, muy bien. Okay, where is the ball here? Where is the ball? No, it's on the box. On the box. The ball is on the box. The box. How about here? The ball is on the in box. In the box. In the box. Under. In the down the box. Under. The under ball, the box. Under. 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 Next to. The box. The ball is next to the box. Next to the box. In front. The ball is from. In front. In front of the box. Excelente. Behind the box. The ball is between the boxes. Excellent. The ball is between the boxes. Between
the boxes. Good job. Vamos a ver, siguiente. Ah, Stephanie. Ok, muy bien. Vamos a hacer la última práctica. La última práctica de preposition of place. Siempre la, esta presentación la estudiamos en la clase anterior. Ok, for example, prepositions of place. A dog is on the box. On the box. On the box. Under. Under the hat. Under. The dog is in the box. 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 The dog is over. Over. Above. Over. Over. Okay, aquí, muy bien, over. Teacher. También se puede utilizar above. Ah, okay. También, above. Ah, pero teacher, ¿cuál sería la diferencia entre above y over? Son sinónimos. Ah, ya. Yeah. Son sinónimos. Okay, a dog is over the box, over the box. The dog is in front of the present, en frente de el regalo. The dog is between the boxes. Behind the present. Atrás. Among. Okay, among the boxes. Among. Okay. The dog is next to the ball. We have on. We have under, in, over, in front of, between, behind, and among. Next to. Okay, ahora vamos a practicar. A boy. Behind the box. Excellent. The a cat. In the box. Excellent. In the box. A mouse. Oh, yeah. I'm sorry. The mouse under. Under the table. Under. A plane is over. 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 The rabbit is in front of the tree. The man is next to the table. A dog is between the butterflies. A dog is on the armchair. The witch is among the looking. Okay, muy bien. Excelente.
Ok, vamos a tomar la asistencia después de este pequeño calentamiento con las preposiciones. Así que vamos a tomar resistencia este día. Wednesday 16. Ok, Andrés Joel Cañas. Present. Thank you. Carlos Mauricio. Present. Floriluz. Present. Gilma Evelyn. Irene Margarita. Irene Margarita. Jacqueline Patricia. Jacqueline Patricia. Joana Saraí. Presente. José Antonio Pineda. Presente. Karen Azucena Portillo Durón. Lidia Cristina López Paniagua. Raquel Stephanie Trejo Bonilla. Present, teacher. Thank you. Rubidia Marisol Mancilla de Herrera. Present. Saúl Osmín. Ahí no podrá estar. Shara Stephanie González Mengiva. Present. Thank you. Verónica Arelí Ayala Ramírez. Present. Walter Alexander. No yet. Yuri Antonio. Yes, sí. Present, teacher. Thank you. Carlos José Chávez. Yes, teacher. Gracias María. Present. Wendy Karina. Presente. Excelente. Bueno, ahorita que estoy segunda resistencia, me recordé de las actividades que ahora tendrían que estar ya al menos hasta la tarea 15. Ok. Y recordarles de realizar las actividades, pero la mayoría va al día. Únicamente nos hace falta Mr. Chávez con la con las tareas de la unidad 3. Irene Margarita con las tareas de la unidad 3. Karen Azucena con las tareas de la unidad 2, unidad 3. Sí, Saúl. No las tengo, dice hecha, esa. Esa, la de la unidad 3, le hacen falta. Ah, bueno, ya lo voy a hacer entonces. Saúl Osmín también con las tareas de la unidad 3. ¿Qué más? Vamos a ver. Sí, todos estamos al día. Ok, Mr. Yuri, veo que ya está avanzando en las tareas de la unidad 3. Excelente. Solamente. Ah, ya con el midterm, todas las han realizado. Así que vamos al día. Ok. Sí, únicamente Karen, que está un poquito atrasada con las actividades. Ok, bueno, esperemos que se pongan al día durante esta semana para que no se les vaya acumulando muchas tareas. Entonces hay que ir uno a uno. Ok. Les agradezco muchísimo por la puntualidad en las actividades también. Teacher, el último examen sería el viernes o el próximo lunes, 21. El viernes ya lo va a poder realizar. Ok. El viernes. Excelente. Oh, llevo mucho apunte aquí, teacher, y sinceramente, como se lo había repetido anteriormente, pues lamentablemente no voy a poder continuar porque a mediados de marzo y parte de todo el mes de abril, pues salgo por el país. Pero esto me ha ayudado bastante, bastante, bastante. Ok, enterado, Michelle. Ok, nos vamos a ir a la página. Vamos a utilizar el manual. Vamos a ir a la página 39. 39. Y en esta parte vamos a visualizar un mapa. We're going to see a map. Ok, en el map. Ok. Vamos a utilizar ciertas preposiciones. Por ejemplo, el restaurant. The restaurant is. Hold on. Okay, the restaurant
is next to? Mall. The mall. Okay, for example, the restaurant is in front of? Our company. The park is? Front of church and city hall. Okay, in front of the church and the city hall. Okay, the church is between? City hall. The school and city hall. City hall. Perfect. Excellent. The mall is between? Bank. Restaurant and bank. Excellent. The park is among? Among the mall, restaurant, bank, super palace. Excellent. Company. The park is among the mall, the sport palace, the church, the Arrows Company, está en medio de. Ok, vamos a ver. Ok. The school is in front of? Church. Church. Excellent. Muy bien. Ahí también podemos decir de, the school is next to, no, or solo is from of. También puede decir next to. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Next to. A la par de la iglesia o a la par del Sport Palace. Okay. Okay, which street? Street es calle. Calle. Okay, tenemos diferentes calles. Tenemos Second Avenue. Barrios Street. Second Avenue, we have Roosevelt Street, we have Barrios Street, también tenemos the First Avenue. Entonces vamos a ver en cuál calle está el restaurante. Está en the Roosevelt Street. Okay, the restaurant is on Roosevelt Street. On Roosevelt. Yeah. Roosevelt Street. Okay, the restaurant is on Roosevelt Street. Está sobre. Okay. Roosevelt Teacher, Street. Hay una duda. ¿Por qué no in? ¿Por qué on? Porque in es, recuerda que es como que estuviera dentro de. Dentro. Sobre la Roosevelt. Okay, sobre la calle. Okay, vamos con la número dos. Which street is the city hall on? Which street is the city hall on? En Second Avenue. Is on Second Avenue. Is on Second Avenue. Three, which street is the park on? Is a mountain, ahí, ¿verdad? Porque está rodeada por las tres calles. Bueno, por las cuatro calles. Sí, puede usar las tres. Sería entonces, is a mountain. Sí. Ok, ¿y si tuviéramos que utilizar solo una? Tiene que ser una porque la pregunta es puntual. Pregunta, ¿qué calle? Entonces, igual podría ser la de arriba, la que dice la de Avenue, pero no logro verla ahorita. ¿Cuál es la de arriba? First Avenue, huh? Is on First Avenue. Is, exactly. Is on First Avenue. The park is on First Avenue. Or the park is on Second Avenue. Okay. Good. Excelente. Ok, acá tenemos más preposiciones de lugar. Tenemos on, por ejemplo, en la esquina, corner, ok. Corner, los que nos gusta el fútbol, cuando dicen corner significa a tiro de esquina. Corner, para que se acuerden de esa preposición. Tenemos on the street, en la calle, on the street, on the avenue. En la avenida, en la cuarta avenida.
Después tenemos in. ¿Cuándo utilizamos in? Lo podemos utilizar, por ejemplo, in El Salvador. In San Salvador. In the park. In the neighborhood. Neighborhood es vecindario, colonia, residencial, neighborhood. Neighborhood. Ok, y también tenemos at. At la vamos a utilizar at the meeting room, at the work, at the bank. Ok. Ok, vamos a tratar de colocar las preposiciones indicadas en el ejercicio 5, utilizando on, in, or at. Estas son para lugar. Ok, para lugar. On se refiere más a las calles. In, por ejemplo, a un país, a una ciudad, en el parque, en el vecindario. Ok. Vamos a realizar esta actividad. Dice, disculpe, ¿en qué página está esto? Me perdí aquí con el, con la conferencia. 40. Oye. Are you ready? Thank you. Okay. There we go. Vamos a completar el ejercicio 5 con las preposiciones.
At sí. Va a decir así. Entonces sí, considero que es así. Que ya está completa. Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Entonces, solo esa sería. At. Al parecer. Somos muy inteligentes. Teacher. Se fue. No, ahí está. Ahí está. Que las 6 decimos que es como una oración trampa. Sí, está completa. ¿Verdad? Uh-huh. Ah, yes. Pues. Ya finalizaron. Yay. Somos muy inteligentes. Women power. Okay, vamos a ver a Mr. Camero. Esto es. Es ¿cómo se llama? In, ¿verdad? Sí. Sí. En San Salvador. Ver, ajá. Sí. Ajá. In. Sí. El número 5. My relative to be more. That Roosevelt Street. Esto sería on, sobre la calle Roosevelt, de la Roosevelt. Sería on. Este, on relativamente voy. ¿Perdón? No, está bien. Las 6 vamos más. Sí. Sí. ¿Quién das cuidar at the meeting round with everybody? Nosotros en la sería reunión ad, en el salón con todos. Es que la ad ya está. Lugar en. Qué lindo. En la reunión. Sería at, ahí en la número 6. Sí. Miren, en la parte superior ya dice at the meeting room. Pero ya está la at ahí. Pero ya está la at. Sí, perdón. Está la. Ahí está el teacher. Teacher, la number 6. Ajá, tell me. Uh-huh. Porque sería. No puede ser at, porque luego la oración continúa con at the meeting room. Sí, es un error, ya está completa. ¿Verdad? Sí. Okay. Estaba la cada día me sorprendo más de mí mismo. Mire, y en la 3 es we see you at training room or in the cafeteria. The cafeteria. At the cafeteria. Sería at. Uh-huh. Ah, ya ves, Andrés. Unido. ¿Por qué at? Porque es como. Ah, está hablando de como de un lugar de específico. Va de que no te dije. Específico. Entonces sería we see you on training. ¿Qué número? Y la 3. O at. We see you. A training room or at the cafeteria? At. También es at. Uh-huh. Oh. Es como más específico. Le está siendo más específico. Sí. Ya terminamos. Okay, good. Ajá, nombre. Ese no. Ajá, pero. Pues no. Está difícil. En la sala de reuniones, ¿dónde? La número 6 ya está hecha. Eso es lo que le estaba diciendo ella, de que ahí se pusieron el at solo, porque nosotros habíamos puesto así, pero le digo yo, ahí tiene el at. Es cierto. Hay un error ahí. Mire, teacher, usted más que nosotros quemando la última neurona medio buena que tenemos. Ay, y mire, es error usted,
error de impresión. Gracias por el regalo. Entonces, nada más que si estábamos pensando de que si era o no era. Cabal. Okay. Ya yeah, finished, right? Yeah. Yes. Ok, good. Vamos a revisar las oraciones. La número uno decía, I work in a bank that is on First Avenue. Number two, their factory is located in La Libertad. We see you at training room or at the cafeteria. Number five, my relatives go to the mall, that is on Roosevelt Street. On la cinco. No, la cinco sí. La cuatro. La teacher dijo la cinco. Number five. La cinco sí es on. 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 Ah, la número cuatro, Anna works in the company that is In town. La número seis ya está hecha, así que se ha salvado. At. Eso fue una trampa. At the meeting. Okay, good. Okay, bueno, ahora hablando de ciudad, vamos a aprender un poco sobre vocabulario o lugares. Okay. Lugares, por ejemplo, como decir panadería. Banco. Bank. Vamos a ver. Places in the city. City es ciudad. Ciudad. Places, lugares in the city. Lugares en la ciudad. Ok. Here we have airport. Airport. For example, what is the airport's name? ¿Cuál es el nombre del aeropuerto? Monseñor Adolfo Romero. Monseñor, right? Okay, bakery. Bakery. A las cuatro de la tarde, se antoja ir a la bakery con bakery. Con coffee. ¿Cómo se pronuncia? Bakery. Panadería. Por ejemplo, si quiere poner una panadería y le quiere dar un nombre más chic, se puede poner, digamos que Miss Joanna quiere poner una panadería, va a poner Joanna Bakery. Marce Bakery. ¿Sí? Es un lugar donde venden pan. También tenemos bookstore. Ok, bookstore. Esta es donde venden libros. Ok, porque donde presta libros es diferente. Library. Bookstore es donde compra libros y library es donde los presta. Bookstore. Also we have butcher. ¿Dónde va a comprar la carnita?
la carnita para, bueno, teacher, la carnita entonces, asada. La traducción de, la, teacher, la traducción de bookstore, ¿cómo sería? ¿Venta de libros o tienda de libros? Tienda de libros, algo así, tienda de libros. Una pregunta, ¿alguien dice usted butchers? Es como carnicería. Exacto, carnicería. Butcher. Butcher. Ok, también tenemos the court. 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 Corte. Court. Court. También tenemos department store. Department store. Aunque comúnmente se conocen como mall. M-A-L-L. Mall. Por ejemplo, Metro Centro, ¿verdad? Es un mall o un department store. Department store. Ok, es un centro comercial. Department store o podría ser un mall. M-A-L-L. Mall. Okay, we have fire station. Fire station. Fire station. Es un bombero. Exacto. Estación de bomberos. Fire station. Aquí tenemos gas station. O petrol station, pero es más utilizado gas station. Gas station. Gas station. Gas station, como Texaco. Texaco. Gasolinería. Gasolinería. Texaco is a gas station. Gas station. Tenemos, bueno. We have hairdressers. Hairdresser es como las personas que se encargan de arreglar el cabello. Estilistas, hair, ¿no? Las cosmetólogas. Hairdressers. También beauty salon. Dressers. Hair. ¿Cosmetóloga o estilista? ¿Perdón? ¿Cómo sería entonces? Como dijo ella, cosmetóloga. ¿O estilista? Estilista, creo que es diferente, ¿verdad? Cosmetología. Ok, hairdresser. Barbershop. 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 Okay. Donde se corta, bueno, nos cortamos el cabello. Caballeros, barbershop. Va más dirigido para los varones, ¿no? Sí, caballero, sí. Barbershop. Ok, también tenemos museos o galerías. Museums or gallery. Museum or gallery. Jail or prison. Jail. Jail. Las rejas, jail, prison. Aquí es farmacia. Okay, se puede decir drug store. Drug store, o se puede decir pharmacy. ¿Y la más usada cuál sería, teacher? Yo he escuchado más drug store. Ajá, igual. Droguería sería literal. Drug store. Farmacias. Drug store. Ok, como una plaza. La plaza, square. 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 Plaza, square.
square. En Stephanie. Ok, ¿de cuáles lugares? ¿Cuáles lugares se recuerdan? Airport, gas station, department store, jail, fire station, gallery or museum, barber shop, jail, barber shop, hairdresser. Ok, bueno, ahora vamos a aprender. Vamos a aprender cómo decir hay. Okay, de, a ver, de hay cinco personas en el cuarto, hay una casa, hay una motocicleta, hay cuatro gatos. Entonces vamos a aprender cómo utilizar esa expresión en inglés. Ok. Para eso, vamos a utilizar la frase there is and there are. There is and there are. Ok, vamos a ver las estructuras. Ok, bueno, there is es más para... decir que hay una, únicamente una cosa, okay, singular. Por ejemplo, there is a boy, there is a book, there is an apple, there is a car. Okay, se trata de únicamente una cosa, un objeto, una persona. Utilizamos there is. Cuando utilizamos there are, se refiere a más de dos objetos. Más de dos cosas. Por ejemplo, there are two oranges, there are three people, there are five glasses, there are four girls, there are six women. Okay, se está refiriendo al plural. Y there is es singular. Vamos a tener más, más ejemplos. Ok, por ejemplo, para decir hay una bakery, una panadería, vamos a decir there is a bakery. A es un en español. Cuando decimos a, es un o una. Uno o uno. Cuando decimos a, la letra a. Ok. Entonces tenemos there is and there are. Vamos a proyectarle unos ejercicios para que veamos, bueno, unos ejemplos. Solo denme un artista. Esta era. Ahí sí. Esta era la presentación. Por ejemplo, there is a banana on the table. There are three oranges on the table. There aren't any strawberries and there isn't any watermelon. Singular. Okay, vamos a utilizarlo. Okay, tenemos singulares, que es there is. Por ejemplo, en la forma afirmativa, there is a book. Y la forma negativa, there isn't any book.
Any significa ninguno, okay, en este contexto, ninguno. Any siempre va a ir acompañado de la forma negativa. There isn't any book. Okay, there is a book. Afirmativa y negativa. Okay, en la forma plural tenemos there are and there aren't. La forma there are es afirmativa y es para plurales. There aren't es para plural, pero negativo. There aren't any apples. There are some apples. Some es algunas. Hay algunas manzanas. There are some apples. Teacher, una consulta. Yo había puesto aquí algo similar. Por ejemplo, puse there are apples. A-N. ¿Está correcto o está malo? A-N. Sí, there are pero apples. There are es plural. Ajá, así yo escribí que decir. There are some. Ah, entonces tengo que poner siempre el some. Con plurales. Ah, se puede usar many. ¿Perdón? Se puede usar many. Many también, muchos. Y en la negativa, teacher, puse there aren't apples. Any apples. Any apples, está bien. Any apples. Okay. Vamos a ver más ejemplos. Tenemos la forma pregunta. Vamos a cambiar de posición el verb to be con there. Vamos a decir, is there any melons? Is there any peach? Are there any bananas? Are there any beans? Okay, tenemos la forma interrogativa del there are and there is. Vamos a responder esas preguntas. ¿Hay algunas manzanas? La respuesta puede ser yes, there are. Three. Yes, there are. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas manzanas? Apples. Three. Three. Entonces sería bueno, there are. Se ven más ahí, se ven como cinco, se ven. Nosotros son melocotones. Ajá, son solo esta es la manzana. Que hay manzanas verdes. Entonces serían tres, ¿verdad? Entonces sería there are three apples. There are three apples. Vamos a la número, la letter B. ¿Hay alguna banana? ¿Visualizan alguna banana? No, there aren't any bananas. No, there is not. Ok, también. No, there is not. Bien. No, there is not. La pregunta es con is there. Vamos a ver la letra C. Are there any grapes? Uvas. Yes. Yes, they. Yes. Yes, there are some apples. Okay. There are. Perdón. Grapes. En la segunda. Sorry, grapes. En la segunda, ¿qué dijo usted? Is there any banana? La respuesta sería no, there is not. Uh-huh. No, there is not or no, there isn't. Oh, okay. Gracias. There isn't. Okay, vamos a ver los ejercicios del there is y el there are.
Vamos, acá está. Perdón, perdón. Salud, Carlos. Ok, vamos a ver, por ejemplo, dice many apples. There are. Sería there is or there are. Miss Raquel. There are. ¿Por qué there are? Porque está hablando de varias. Varias manzanas. Because it's plural. Plural, excellent. Plural. There are many apples in the basket. There are many apples. Esto se tiene que contestar en singular. There is nobody on the island. There is nobody on the island. A library. A library. Recuerden, A es un. There is a library. Es singular. There is a library. There are many leaves on the farm. There are many leaves are. On the ground. There are. Estamos hablando de hojas, plural. A detective. Ah, es uno. There is. There is a detective exploring my garden. Este es detective. Two astronauts. There are two astronauts. Una chica. A girl. There is. Three kids playing with lips. They are. Plural. No, es there. There. They es ellos. Y there is I. Es singular. There is. Two boys near me. There are. Excelente. There are many. There is a treasure. Excellent. Muy bien. Excelente. Ok, entonces, para recapitular, ¿cuándo utilizamos there are? Cuando son más de uno. Exacto. Y cuando utilizamos there is. Cuando solo lo de son singulares, es solo uno. Ok, ¿cómo es la forma negativa del singular? There isn't, or there is not. La forma negativa de There aren't, or there are not. Bien. Ok, recuerden, some es algunos. Y es en afirmativo. Y any se refiere a ninguno y que se utiliza en las formas negativas. Teacher, disculpe, ¿me podría repetir otra vez? Son es algunos. ¿Y en negativo? Any. ¿Perdón? Any. A-N-Y. A-N-Y. Excelente. Ninguno. Ok. Bueno, vamos a hacer esta pequeña práctica aquí para repasar el there are and there is.
acá tienen el link. Vamos a practicar un poco el there is y el there are. There isn't, there aren't. Me indican cuando ya lo puedan visualizar, o si lo pueden abrir, o si tienen algún problema. Ya estamos ahí, teacher. Ok, good. Thank you, Miss Jackie and Mr. Walter. Thank you very much.
3 si quiere. Oh. Ah, no, dije que cuando lo alejo sí me sale la rayita. Cuando lo pongo algo lejos, de lejos. Dice, no me sale, si la acerco, rayita. Pero si lo pone de lejos, sí le sale. La rayita en mi teléfono. Como que dice match the correct answers con la respuesta apropiada. Hay la que dos, señalar, ¿verdad? Hay que señalar, ¿verdad? Sí, porque yo con el teléfono me sale señalar. No, a mí no me sale, no me lo corre. ¿Es esta parte? ¿Es esta parte? No, la otra. ¿Esta? La otra de abajo. Sí. A ver si me lo mueve. Bueno, ajá, pero es que si está cerca, no se le va a salir. Porque yo lo leo y ya me sale. This device a big town. Sí, pero si no corre. Así lejos no le corre. Yo, así que arreté así de la pantallita un poquito. Si le quita el zoom con los deditos, sí. Así es, sí, que le quita el zoom, sí le funciona. El sonido le ha quitado, Johanna. ¿A usted le parece, Mr. Carlos? Sí, así que le quito el zoom, sí. Si le quito el zoom, sí me aparece. A mí no, teacher, creo que es mi teléfono. Ella no. Lo vamos a limpiar. ¿Y si lo pone de, como así? ¿Así? Ajá. Vamos a ver. Que rote, que tiene que rotar la pantalla. No, ni con las esferas del dragón, ni con la sopla la rosa de Guadalupe, no funciona. Bueno, entonces lo vamos a hacer así, según como. Bueno, hágalo usted. Uno ve, ajá. Entonces veámoslo ahorita nosotros. Dice, ¿es device una gran town? ¿Es ciudad o qué? Una gran vecindad. Mall en la ciudad de Inglaterra. Small, como dijo el teacher, que era como supermercado, algo así por el estilo. Permíteme un momentito, Jackie. Permíteme. No voy a retirar un momentito. Teacher. Hello. Yo tengo una pregunta. Dígame. Yo me estoy dirigiendo con el cuadro en la 1, pero con el que está. Las letras que tiene ahí la imagen. No sé si está bien. Ya le voy a. Le voy a proyectar y me dice cuál. Ajá, ¿cuál, Miss? Ya le digo. En la 1, en la B, debajo de la imagen. El fragmento, digamos, que está. Sí. Ese me estoy dirigiendo, leí ese, con estoy contestando los de la par. Sí, así es. Sí, verdad. Va. Uh-huh. Yo me fiché, tuve que ir al baño. Ok, Miss. Vamos por la D.
Tiene apagado el audio, Yuri. No, ya lo encendí en este momento. Vaya. Que a veces pasan unos camiones que hacen unos ruidos. Movido cerca del hospital, cerca a mí, pasan ambulancias también. Es un gran concierto aquí. No sé, me salí de la página. Ah, no, perdón. En el celular. Ay, Dios mío. Vamos por la D. ¿Perdón? Por la D vamos. Center. Y no puedo tirar línea, ¿cómo sería? Mira, yo lo estoy haciendo con el teléfono, pero tengo el lapicito. Aléjese, Mr. Walter, de la imagen, aléjela. Ya. Igual no puedo. Estoy sin Zoom y no me deja. La 3 está con la F. La 4 are there around. La 4 está con la C. La B, espérate, dice, are there lots of coffee? Ya me confundí. Diviso una la 6 está con la A. Sí. Teacher. Dígame, misa. Para el caso, are there lots of coffees? En el texto dice, there are enough of coffees on it, but there's a market every Tuesday. Every Tuesday. Entonces, no puede ser una respuesta afirmativa, ¿verdad? No puede, porque dice que no hay. There are, ajá, no hay. Uh-huh. Oye, está bueno este rompecabezas. Porque esas dos quedaron. Entonces era the kids and swimming pool in the town. Ajá. Y there aren't some great shops. Y en la tercera, la 1 y la 2 me salieron malas también. A mí me salieron la 1, la 2 y la 3 malas. There are, le salió mala. There aren't la primera, there aren't la segunda y there are la tercera. Pero yo la tres la tengo con there are y me salió bueno. Qué raro. Sí. Y de la cuarta parte me salió mal la tercera. A mí la uno, la tres y una y la cuatro. Pero es en las que no se quedaban, que quedaban como sobre otra palabra. Ah. Esas me quedaron mal. Están correctas. Y la última sí, todas buenas. Teacher.
Qué feo eso que no podemos subrayar las palabras. ¿En cuál parte? En el segundo. Vamos a ver. One. No se tienen que subrayar, ¿sabes? Tienen que aparecer un lapicito y seleccionar. No, no. En la segunda parte. Sí, match. Ya, acá, mira. Me visualizo mi pantalla. Ese lápiz no nos apareció. O sea, sí nos aparecía. Al principio. Pero, ajá. Y él solo se quedó así, no sé si, así. Esa marquita en moradito. Ajá. Y después ya no pudimos mover más. Bueno, por lo menos yo ya no pude. Se quedó trabado. O sea, estaba... Exacto, ya no pudimos. Bueno, yo ya no pude hacer yo más. Yo tampoco. Quizás en el celular da muchas trabas, ¿verdad? Lo mejor. Sí, lo más seguro. Pero lo demás, igual tampoco se podía en la 4, no se quedaban. Y si se quedaban, se quedaban como sobre otra palabra. Es que la primera, muévala hasta atrás. Que ni así, o sea, no. Yo la intenté de muchas formas y no me dio. Entonces me quedaron como trasmontadas las palabras y me salieron malas, obviamente. Pero la última sí no salió buena, todas las 5. Por lo menos una. Al menos. Bueno, pero practicamos, que es lo bueno. Y leímos. Que no nos gusta leer. No le gusta leer. Why not? Ay, porque solo leyendo paso en el trabajo, que voy a querer venir a leer a la casa. ¿Y con en inglés? Y en inglés, peor. solo quiero saber cómo se pronuncia la palabra esa de la ciudad del que están hablando. ¿Cuál? Como divisa, creo que es, ¿o qué? Divisa. Devices. My town is called Devices. 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 Ah, entonces lo decíamos bien, gracias. Oh, bueno. Devices. Sin querer. Devices. Ah, ok. Esa tenía duda. Y Britox. The Britox. What is the Britox? Lea. I wrote the Britox. Es un nombre. Como de un shop. Hay algunos... unas tiendas geniales en el camino llamada The Britox. Ah, es el nombre de un shop. Uh-huh, de una tienda. Ok. Thank you. Anytime. Just... Ya finalizaron, ¿verdad? Primer grupo que finaliza. Mal, pero bien. Vamos a ver qué tal va el grupo de Marisol. Dale. ¿Cómo estamos por acá? ¿Ya finalizamos, Miss Marisol? Sí. ¿Qué tal estuvo la nota? Bien. Bueno, porque yo pensé que no, pero igual solo yo la hice, porque vi que
No aparecía nadie más. Ok. Muy bien. Gracias. Ajá. Ay, no, falta otra. Ya finalizamos. Vamos por el último. Ok, voy a empezar el último ejercicio. Dice: completa la conversación sobre la ciudad. Cross the correct frases. Sería con las opciones que aparecen. En el espacio correcto. Ajá, en el cuadro amarillo. Ay, no sé cómo se ve pequeño esto. La primera es una pregunta. Excuse me. Ah, tiene pregunta y respuesta. Permítame que esto se está moviendo mucho. Ya, ya estuvo. Bye. Sería. Excuse me. Yes. La primera pregunta quizá que aparece. Is there. Pero la respuesta que dice al final es hermoso. Ajá, les debe estar preguntando por algún lugar. Creo que. Pero sí, sí es pregunta, ¿verdad? Sí, viene pregunta por la iglesia, sí. O por si hay algo. Por los cafés, ajá, creo que es los cafés. Tiene que ser los cafés. Bueno. La respuesta, yes, it is. Oh, sí. Y la última dice, it is on Brickline Lane. Este será el nombre del café. O le ponemos yes. Ajá, porque la. Permítame. Quiero verificar bien. Menciona esa palabra de la última oración, veamos en el texto. La calle del Brixton. Ah, no. Sí. Pero. Si no lo hubiera, le respondería no. Ajá. Hay respuesta negativa, entonces. Ajá, es que tiene que ser como afirmativo, quiero ver. Y se le mueven las ¿sí? los recuadros. Sí. Ay. Ay, no, qué problema. Lo logré mover, pero no se me pega, no se queda ahí. Ah, es que yo creo que en medio del renglón como que tiene que buscarle. No, a mí no me quedan al centro, me quedan pegadas a la primera oración. Ajá, ya, hoy sí ya estuvo. Vaya, ¿cuál dejamos en...? En la B. Si quiere dejemos it sí. Is on
Se fue el teacher. Aquí estoy, miss. ¿Qué significa esa palabra? ¿Cuál, miss? De la última opción, Brickley, no sé cómo se pronuncia. ¿Y por qué no la menciona en el párrafo? Es que no sabemos qué significa, por eso no sabemos en cuál va. Es un nombre de una ciudad. Ay, entonces, ¿cuál sería la respuesta, Mabe? Ah, sí, es esa, porque le dice sí, está sobre o en, no sé, en esa ciudad, ciudad, ¿verdad? Y después le dice, es hermoso. Ajá. Yo creo que sí es esa. Bueno, sí. En la segunda le pregunta si hay una iglesia. Ajá, sería, ahí sí sería la tercera, ¿verdad? Sería, yes, it is. Ah, is there shoes in the town? Y le vuelve a preguntar, is there a church in this town? No, pero le pregunta dónde está la iglesia, al parecer. Entonces no sería. Ajá, es que en la primera le pregunta si hay una iglesia y él le dice sí. Después le dice gracias. Teacher. Okay, how was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Fíjese que todo estuvo bien, pero en la parte que vi que, por ejemplo, la 1 era la F, entonces había que poner la rayita, el sistema estaba fallando, y cuando yo ponía la raya del 1 al F, no agarraba, vaya, al fin que ya agarró, pero de ahí pasé, por ejemplo, la 2 era la C, un ejemplo, y me quedó una raya desde la C hasta el principio, como, y ya quedó frisado y ya no pude cambiarlo. Y tuve 9 de 10. Es el último problema. Ya, yeah, quizás el ejercicio presentaba bastantes fallas técnicas. Bueno, sí. Pero tuvimos un poco de lectura también, un poco de lectura comprensiva. Ok, Miss Raquel, ¿cómo estuvo el ejercicio? ¿Cuánto fue la nota? Ah, estuvo bien, pero saqué 6 de 10 por lo mismo, que tuve bastantes problemas, como en la cuestión de seleccionar y eso no me costó. Pero okay. Sí, en lo que fue la lectura comprensiva y todo eso, sí le entendimos bastante. Excelente. A Miss Marisol, ¿cómo le fue en el ejercicio? Bien. El micrófono, Miss. The microphone, Miss. Your microphone. Hoy sí. Ya llevo como 3 veces repitiendo lo mismo. Dígame, ¿qué le pasó? No, que el ejercicio estuvo súper bien, pues, pero solo porque eso de las rayitas no agarraba, o sea, porque yo una hice y de ahí la otra y ahí se me borraban. O no, simplemente no se quedaban donde yo quería, más que me daba cólera que no se quedaban donde yo quería. Entonces, casi pero de ahí todo, cabal, casi lo tiraba hacia contra la pared. No, pero estuvo bien, comprendimos okay, bastante. Mm. Ok, vamos a hacer este juntos. Ok, este no hay problemas técnicos porque no se puede editar, únicamente lo vamos a ir resolviendo. Ok, y en esta parte... vamos a rellenar los espacios utilizando there is and there are. ¿Cuándo vamos a utilizar there is and there are? Pues vamos a tener que ver el contexto de la oración, si es negativa o afirmativa, si es plural o singular. Por ejemplo, en la número 1 dice
there is a library next to the park. Okay, a library. Esa letra A me indica que es uno, una librería. Okay, por lo tanto voy a utilizar there is. Singular. Exacto. En la número dos, all the students went home. There are any students in the classroom. Dice que todos los estudiantes fueron a casa. Entonces no hay ningún ningún estudiante en el salón. Entonces en la número tres, ¿cuál consideran que es? Dice 50 states in the United States. They are en plural. En plural, excelente. There are 50 states in the United States. Vamos a ir en la siguiente, que dice polar bear at the South Pole. Tiene que ser en negativa y en plural. There aren't. Jesus. There aren't any polar bear on the South Pole. Excelente. Vamos con la número 5. Esta es una pregunta. Esta es una pregunta. Is there a message for me? No. There isn't. No, there isn't. Excelente. Vamos a la número 6. Why? Es una pregunta. Why are there? Are there so many cars in the parking lot? Excelente. Okay. Una número 7. I am hungry. There is a restaurant across the street. Number 8. How many days are there any? Are there in March 30 or 31? Muy bien. Número 9 dice, a few things I have to do this afternoon. Plural. Okay. There is es singular para una cosa. There are a few things I have to do this afternoon. Hay algunas pocas cosas que tengo que hacer esta tarde. Vamos a la número 10. A post office nearby. Is there a post office nearby? 11. This party the dog. Are there? Una. There is something I can help you with. Is there something I can help you with? Something. Okay. Is there something? ¿Hay alguien que le pueda ayudar? Y la número 12 dice no, public holiday next month. There isn't. Okay, there isn't. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Okay, good. Okay, vamos a ir a la página 41, page 41 del manual. Page 41.
Page 21. I will read at the two. Will Tanya converse with listen to this picture. Okay, here we have a conversation, okay, between Will and Tanya. Tenemos una conversación entre Will y Tanya. Y esta conversación dice, hello, can you help me? Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and Kine Street. Kine Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. One more time. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay, comenzamos. Hello, can you help me? Eso significa, hola, ¿te puedo ayudar? ¿Me puedes ayudar? Can you help me? Y le dice, where is the Melbourne building? Melbourne es un nombre propio, no tiene significado. Como que digamos Juan, Pedro, la Torre Futura, son nombres propios. Ok, I don't live here, no vivo acá. Don't worry, no te preocupes. There are four buildings. Hay cuatro edificios. Buildings. Which one do you need? ¿Cuál necesitas? A girl told me to go to the building on the main street. Una chica me dijo que debo de ir al edificio de la calle principal. Main Street, calle principal. Lo sabía. I know it. Lo sabía. I know it. Sin la K. Know it. It's down the street. Es calle abajo. Al lado izquierdo. On the left side. Thanks. I have to ask you something else. Muchas gracias. Tengo que preguntarte una cosa más. ¿Hay algún centro de entrenamiento? Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Hay muchos centros de entrenamientos en los edificios entre la calle principal y la King Street, calle King. Tengo algunas entrevistas ahí. Muchas gracias nuevamente. Bye bye. Thank you again. Bye bye. Ok, ¿queda alguna palabra que no quedó muy claro el significado? Teacher, ¿dónde está la, donde dice Tania, la segunda, dice on the left side, la segunda Tania. I not is it al lado down. Izquierdo, lado izquierdo, ah, left. Al left. Lado izquierdo de la, ah, al lado izquierdo, ah, sí, perdón, on the left side, left es izquierda. Sí, left, y right allá. Es derecha. Sí, sí. Sí, no, me estoy acordando de del deporte de béisbol. Left fielder, right fielder. Así es. Sí, no, pero
No sé por qué me confundí ahorita ahí. On the left side, a la izquierda. Okay, very good, thank you. Excellent. Okay, vamos a practicar. Puede activar su micrófono o puede mantenerlo desactivado para practicar. Que lo vamos a ir leyendo todos juntos y después lo vamos a practicar con nuestros compañeros. Okay, hello. 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 Can you help me? Can you help me? Where is the Melbourne building? Where is the Melbourne building? I don't live here. I don't live. Live here. Here. Don't worry. Don't worry. There are four buildings. There are four buildings. Which one do you need? Which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street. On the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building. Between Main and King Street. I have some interviews there. Interviews. Thank you again. Bye. Ok, vamos a practicar por 2 minutos esta conversación con nuestros compañeros.
I dare to go to the building. Ay, no, eso me cuesta, de verdad. Thank you. Great. Hi, teacher. How are you? Doing well. How about you? Good. Did you finish reading? Yes. We are. ¿Cómo se dice? We are answering the questions. Algo así. How many trade centers are there? Where are they? The building, May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. See you. See you. No me hagas caso, maje. Carlos, si quiere. Pronunciamos la. ¿Cómo se llama? Oh my. La siguiente palabra. Main Street. Sí. I know is the strip on the left side. But it has to. But it has to ask you someone else if they are trade center group. Trade center. I study at trade center. They are a lot of training center on the building between Main and King Street. It has so many incidents. Ok, bueno, después de practicar la lectura, ok, vamos a solicitar a algunos estudiantes que puedan leer, ok, para poder ayudarles si existe alguna corrección. Ok, vamos a solicitarle a Miss Raquel, Miss Raquel Trejo y a Mr. Gamero que nos ayuden, ok, con la conversación. Yo sería Will, brother. Este es Will. Sería Will. Sí, she is Tania. Okay. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I told me to go to the building on the main street. Street. I know it. It's down the street on the left side. Thing, I have to ask you something else. Is there a train center?
There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Excellent. Bye-bye. Interview. 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 Ok, vamos a pedirle a Miss Gracia que nos ayude y a Miss Verónica. Ok, permítame, se lo voy a buscar. ¿Quién empieza? Vamos a iniciar con Miss Verónica. Ok. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building in the main street. I know it. I know it. Isn't down the street on the left side? Thanks. I have to ask you something healthy. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Very good. Okay, únicamente, I don't live here. Don't live here. Okay, excelente. Vamos con Mr. Carlos Chávez. Okay, y Miss Wendy Argueta. Iniciamos con Miss Wendy. Okay. Hello, can you hear me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Excellent. Desapareció Mr. Carlos. Creo que tiene problemas con su Wi-Fi. Carlos como que tenía problema, porque tenía interferencia con su... Ok, entonces vamos con Miss Wendy y Miss Marisol. Ah, que está. Es que me sacó, disculpe. Okay. Entró Carlos. Salvado por la campana, Miss Marisol. Sí, me sacó, pero aquí estoy ya. Ok, vaya, nuevamente. Wendy, ¿eh? Sí. Ok. Empiezo otra vez. Yes, sí. Yes, Miss. Hello, can you hear me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. There's a training center. There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Again. Okay. Again. Thanks. Again. Thank you again. Again. Thank you again. Bye. Vamos a finalizar con Mr. Andrés Zúñiga y Mr. Walter Quintanilla. Ok. Estoy buscando el diálogo, espérenme. Ahí está en el celular, ahí lo envié al grupo. Démosle, pues. Dale, Walter. Vale, comienzo entonces. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the
bullying on Main Street? I know it. It's down the street of the left side. Thanks. I have asked you sometime else. I hear a training center. There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye-bye. Bye. Bien. Muy bien. Ok, bueno, vamos a tomar la asistencia de este día, miércoles 16. Comenzando con Mr. Andrés. Ahí estoy. Carlos Mauricio Gamero. Present, present. Flori Luz. Gilma Evelyn. Irene María. Gilma Evelyn. Ok. Irene Margarita Menéndez. Sí, me tomó nota. Sí, sí. Present. Jacqueline Patricia Morales Fuentes. Hello. Joana Saraí. Problemas. José Antonio. Presente. Karen Azucena Portillo Durón. Lidia Cristina López Paniagua. Presente. Raquel Estefanía Trejo Bonilla. Present. Rubidia Marisol Mancía de Herrera. Present. Saúl Osmín Foma Aguilar. Present. Shada Stephanie González Ungiva. Presente. Verónica Arelí Ayala Ramírez. Present. Mr. Walter. Presente. Yuri. Está acá. Mr. Yuri. Yes, sir. Present. Carlos José present. Chávez. Presente. Gracia María Mejía Hernández. Present. Wendy Karina Argueta Bonilla. Present. Ok, excelente. Bueno, este día le corresponde a Mr. Judy. Ok, los demás nos vemos en la siguiente clase. Bye. 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 Thank you. ¿Cuál es la última tarea, teacher? Hasta la 16 este día. Ok, gracias. Ok, Mr. Yuri, ¿cómo se encuentra? Dígame. ¿Cómo le ha parecido la clase de inglés hasta el momento? Mira, fíjate que estuve conversando con la señorita Fabiola y yo le escribí por WhatsApp todo esto. Yo he tenido la oportunidad de estar en dos, primeramente en una academia privada, pero del primer día de que ingresé a la primera clase, hablando inglés, puramente un inglés, y el profesor fue hablando con un inglés muy fluido, muy rápido, no se entendía nada. Después ingresé por INSAFOR, estuve en el Colegio Cristóbal Colón, casi la misma metodología. No utilizaban la tecnología de la informática como tú lo estás utilizando o como tu institución lo está utilizando, que tienen varias, tienen una metodología variante, falso verdadero, subrayar, poner, y a mí me ha parecido muy excelente, digo, realmente. Y como lo he repetido como 3-4 ocasiones, el aspecto didáctico, la pedagogía, muy excelente de parte de tu persona. Yo tengo una licenciatura en ciencias de la educación, me gusta demasiado impartir capacitaciones. Entonces, de acuerdo con los participantes, yo me ubico en el nivel de ellos. Si estoy con gente universitaria, pues actúo una didáctica muy diferente. Pero a veces estoy impartiendo capacitaciones y hay personas que solamente tienen bachillerato o noveno grado. Entonces tengo que buscar una metodología, acoplarme con el nivel de ellos. En cambio, tu actitud y tu manera de proceder para mí ha sido muy excelente, te digo. Yo conversando con otro compañero, es de que, oye, el teacher es como el instructor de natación.
tú te metes con el niño adentro de la piscina, pero tú no lo sueltas, tú lo tenés agarrado. Entonces, poquito a poquito, tú lo vas soltando, hasta que él agarre mayor confianza y él ya, sin la manito del profesor, él ya está solito, sin apoyo de nada. Entonces, es cuando metemos ejercicios de natación, que meta la carita, que agarre una moneda del piso de la piscina, hasta que él agarre confianza. Entonces, por mí, te digo, yo soy muy crítico constructivo y por el momento no he visto algo que no me guste. No, todo ha salido excelente. Okay, y te digo, bien. Realmente, lamentablemente no puedo continuar porque dentro de mi agenda ya tengo tres o cuatro salidas por el país. Te digo. Ok, enterado. Ok, muchas gracias por su comentario, Mr. Yuri. ¿Hay algún aspecto en que le podamos ayudar con respecto a algún tema gramatical o algún tema que hemos visto y quizás no ha quedado claro 100%? No, todo es repasar, repetir, para que tú tomes confianza y una afirmación con la parte de la práctica. Esto a mí me ha gustado, te voy a decir sinceramente, eso de decir adentro, afuera, al lado, alrededor, sobre. Arriba, cosas que yo tal vez lo sabía, pero nunca le puse interés. Pero eso lo estuve repasando mucho ahora. Los saludos, todo eso, y todo está en volver a repasar, repetir y preguntar. Y lo más importante, tener una conversación, tener un diálogo con una persona que por lo menos tenga un dominio mucho mejor que el mío para ponerlo en práctica, te digo. Excelente, muy bien. Bueno, si durante lo que queda de las clases surge alguna interrogante, ahí está mi número de WhatsApp, por si quiere aclarar algún aspecto, también me puede solicitar los 10 minutos de asesoría, y con gusto les solventamos alguna duda que surja sobre algún tema. Y también, si... Excelente, teacher. Adelante, ya cuando finalice el curso, si usted necesita, si usted ingresa en otra clase y necesita de mi ayuda, también ahí quedará mi número para que usted pueda marcarme cuando tenga alguna duda de algún tema, ya que me dice que no continuará el siguiente módulo. Sí, claro, porque realmente te digo, me agrada ser muy disciplinado, te digo, me agrada ser muy disciplinado. Tal vez he entrado unos 5 o 8 minutos tarde a la clase, por tal vez a veces la conexión está muy mal acá. Ya sale cosa de nuestras manos, eso sí, sí. Sí, pero he procurado estar al 100% con todos los días en clase, te digo. Sí, sí. Bueno, excelente, Mr. Yuri. Cualquier cosa, quedamos a sus órdenes. Ok, thank you, teacher. Bueno, okay, good night. Good night.